Día 22. La oración y el ayuno, corazas de protección. Hijo, eres un pequeño retoño que empieza a crecer, a transformarse en un árbol frondoso, y hoy quiero que mis palabras llenen tu corazón de mi amor, de mi ternura. No dejes que el enemigo interfiera en este proceso que has empezado, la consagración a mi inmaculado corazón. Si supiera las bendiciones espirituales que trae consigo esta reserva de amor, todos los hombres no dudarían de mis palabras. De inmediato responderían a mi llamada maternal. Acércate al Sagrado Corazón de Jesús. Déjate abrazar por la llama de su amor divino. Su corazón es una hoguera de amor para ti y para toda la humanidad. El Sagrado Corazón de Jesús es un océano de misericordia. Pídele perdón, arrepiéntete de tus pecados y camina siempre en dirección hacia Él. Si ves que la tentación supera tus fuerzas, hoy te entrego dos armas poderosas con las que podrás debilitar a Satanás: la oración y el ayuno. Haz uso de estas dos armas y tu espíritu se fortalecerá, de tal manera que no temerás enfrentarle cara a cara. Tendrás la convicción de alcanzar la victoria, el triunfo. Lleva vida angélica, vive el Evangelio, encarna la palabra de Dios. Debes ser hijo de la luz. Por lo tanto, aléjate de las cosas del mundo. Busca la paz, la reconciliación entre todos tus hermanos. Ora y pide misericordia, pues muchos de mis hijos caminan en tinieblas, en la oscuridad. Muchos de mis hijos han caído en las redes del demonio y se hallan amarrados con cadenas oxidadas y gruesas. La consagración a mi inmaculado corazón abrirá tu entendimiento a la luz sobrenatural. No serás engañado ni seducido por el espíritu embaucador. La consagración a mi inmaculado corazón te hará sensible a mis ruegos, a los ruegos de mi Hijo Jesús. Te desbocarás de amor. Desearás siempre dar contento a nuestros sagrados corazones. La consagración a mi inmaculado corazón es un auxilio divino para este tiempo. Acógete a la misericordia del Señor, arrepiéntete de tus pecados y repara tus culpas. Oh tierna Madre, en este día tu presencia acelera los latidos de mi corazón. No puedo resistir tanto amor. Tu perfume celestial embriaga mi alma. Tus palabras me llevan a amarte más, amar profundamente a Jesús. Gracias te doy, porque tus lecciones de amor dan nueva luz a mis ojos, abren mi entendimiento para comprender la sabiduría divina que hizo santos a mujeres y hombres que en la tierra vivieron el Evangelio y se desgastaron trabajando para el Señor. Infunde en mi corazón amor a Dios, valor para resistir en la tentación y fuerza para vencer al demonio. Te agradezco por las dos armas que entregas en mis manos en este día. Indudablemente la oración y el ayuno inflaman mi corazón y me dan coraje para batallar contigo contra las huestes del mal. La oración y el ayuno formarán en mí una coraza para que los dardos venenosos de Satanás no me hagan daño. Tómame con tus manos y acércame al Sagrado Corazón de tu Hijo Jesús, para que con la llama de su amor divino calcine mi corazón y lo una al suyo. Ya no quiero estar inmerso en las cosas del mundo. Has despertado en mí ávidos deseos de servirle al Señor.
mi vida le pertenece. Tú has sido la luz que me ha llevado a Jesús. No te apartes de mi lado. Eres mi dulce compañía y siempre caminaré tras el eco de tu tierna voz. Porque tú eres la puerta de oro que me adentra al cielo. Reviste mi espíritu de paciencia para saber aceptar los sufrimientos que el Señor se digne enviarme, para cargar la cruz de cada día con amor y asemejarme al mártir del Calvario. Coronilla de las virtudes. Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado. Para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado. Para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado. Para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado. Para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado. Para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado. Para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado. Para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía.
Oh Madre de amor, de dolor y de misericordia, ruega por nosotros. Oh Madre de amor, de dolor y de misericordia, ruega por nosotros. Oh Madre de amor, de dolor y de misericordia, ruega por nosotros. Oremos. Oh Corazón Inmaculado de María, generoso y magnánimo como el de una reina, amoroso y compasivo como el de una madre, oye los suspiros del último de tus hijos, que confiado acude a depositar en ti los sentimientos y deseos de su alma. Amén.